Esa misma noche, me descubrí pensando en aquella joven de vaqueros degastados. Continuaba siendo un misterio qué había ocurrido en la marquesina hasta que llegó el autobús y durante el trayecto hasta que se detuvo en la parada de la estación del tren. No recordaba nada en absoluto. Era como si mi mente hubiese creado un vacío en el que era imposible ver nada. Había dejado de llover, y aunque hacía algo de frío, todavía se podía pasear por la calle. Regresaba con Sandra de la casa de unos amigos. Habíamos cenado y después tomado unas copas. Ahora pasaban algunos minutos de la 1 de la mañana, y Sandra y yo paseábamos tranquilamente por las calles de aquella ciudad en la que nacimos, crecimos y seguramente moriríamos. Transcurridos 3 años desde que nos conociésemos, finalmente habíamos dado el paso de vivir juntos, de compartir un hogar. Durante unas semanas habíamos estado buscando un piso que pudiéramos permitirnos. Finalmente encontramos uno que a ambos nos gustó. La zona en la que se levantaba el edificio estaba situada en el lado oeste de la ciudad, en una zona de construcción nueva. Los edificios de 8 plantas de altura eran de un bonito ladrillo visto de color rojo, rodeados por cuidados jardines en los que se alzaban majestuosos árboles que incluso llegaban al tercer piso de altura. ¿En qué piensas? Me preguntó Sandra, que parecía preocupada por mi silencio durante todo el paseo. ¿Cómo podía decirle que no lograba quitarme de la cabeza a aquella chica de la que ni siquiera sabía su nombre? Cierto era que había intentado, sin lograr y de confesar, borrar su imagen de mi cabeza, pero a cada intento conseguía justo lo contrario, que se fijara, como grabado a fuego, su rostro y su olor en mi cerebro. Sabe Dios que intenté amputar ese pensamiento de mi cabeza, que todos los pensamientos fueran exclusivos para mi amada Sandra, con la que ya vivía en el mismo piso y con la que seguramente tarde o temprano, más bien temprano, terminaría casándome. Mañana tengo que trabajar, confesé mirándola mientras sentía cómo sus dedos de la mano derecha se entrelazaban con mi mano izquierda. Se pegó un poco más a mí. ¿Tienes frío? Un poco. Respondió casi en un murmullo. Mañana es domingo, Beltrán. ¿Por qué tienes que trabajar? Se dirigía a mí por el apellido cuando algo no le gustaba, cuando se molestaba. Solo serán un par de horas por la mañana. Sentí con gran alivio que al comentar aquello con Sandra, mis pensamientos hacia aquella chica parecían diluirse en el frío de la noche. Tengo que terminar unos presupuestos para el lunes. Continuamos paseando. Ya estábamos cerca de nuestro piso. El cielo se mostraba oscuro, desnudo, sin estrellas. La luna llena asomaba tímida, tapada parcialmente por oscuras nubes de lluvia. Algo me hizo despertar, o quizá no estaba dormido del todo. Sandra dormía plácidamente en su lado de la cama, a mi izquierda. Frente a mí, el ventanal del dormitorio adornado con un visillo de color beige. Observé a Sandra en silencio. Por la ventana se filtraba tímidamente el reflejo de una farola cercana, lo suficiente como para poder ver el rostro de la mujer a la que amaba en medio de aquella noche bastante fría. Pero algo no iba bien. Sentía de nuevo cómo mi obsesionadamente dibujaba con perfección el rostro de aquella chica, su pelo moreno casi rozando sus hombros, y su olor, aquel olor a bosque viejo y a eternidad con el toque justo de dulzura que me era imposible olvidar. Me levanté de la cama intentando no despertar a Sandra. Siempre había tenido el sueño muy ligero y no quería preocuparla con mi desvelo. Sin saber por qué motivo lo hice, me acerqué en silencio hacia el ventanal. Mis pies descalzos pisaron la moqueta del suelo con pasos cortos pero decididos. Retiré ligeramente el visillo con la punta de mis dedos de la mano derecha, hasta que tuve una visión limpia del exterior. Miré hacia abajo. Al otro lado del cristal, 3 pisos más abajo, junto a una farola y unos arbustos, estaba ella. De nuevo aquella chica, pero algo había diferente en ella. La ropa, me di cuenta algunos segundos más tarde. Ahora no vestía aquellos vaqueros desgastados y la cazadora de cuero negro. Ahora vestía una especie de vestido blanco que le llegaba hasta los pies descalzos. La observaba en completo silencio, al tiempo que ella alzó la vista y sentí cómo su mirada se clavaba en el centro de mi alma. Sentí un miedo que hasta ese momento no había sentido. Con claridad descubrí aquel rostro cadavérico, muy diferente al hermoso rostro que vi bajo la marquesina de la parada. Sus labios se movieron como en cámara lenta y pude leer perfectamente lo que decía. Beltrán. Sus labios rojos como el fuego dijeron mi nombre. ¿Cómo sabía aquella chica mi nombre? ¿Se lo habría dicho yo y no me acordaba? A continuación bajó la mirada y desapareció de mi campo visual. Desperté sobresaltado.
El sueño ligero de Sandra hizo que también ella despertara. Mi respiración fuerte la asustó. Acababa de tener una maldita pesadilla con aquella chica. ¿Te encuentras bien? Me preguntó con tono de bastante sueño. Tranquila, no pasa nada, murmuré besándola en la frente. Tranquilamente me levanté de la cama. 3:30 de la noche marcaba el móvil. Lo volví a dejar sobre la mesilla y salí del dormitorio en dirección a la cocina por un vaso de agua, mientras mi mente se empeñaba en no olvidar los pensamientos de aquella chica.